Dice, buenas noches. Rocío, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una noche más. Dice, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Adrián, licenciado. Adriana, ¿cómo está? Compañera, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Un segundito, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Creo que estamos ya todos dentro del aula virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles tener en el desarrollo de esta nueva semana. Estamos en las actividades correspondientes al tema número 2 de la unidad 9. Vamos a ver lo que nos corresponde a ver dentro de este temario. Ustedes ya tienen activado dentro de su aula virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el nombre de la asignatura Ciencias Sociales. Estamos en la unidad número 9, América Latina en el Nuevo Siglo, en el tema número 2. Vamos a ver la consolidación del capitalismo, cambios producidos por la ciencia durante los siglos XVII y XVIII, el desarrollo técnico. Ustedes tienen ahí el tipo de tarea y el objetivo de la tarea. A continuación tienen ustedes las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 2, para poder desarrollar esta tarea. Pueden también ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. En relación a las actividades que ustedes tienen que desarrollar en esta semana, dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. ¿Hubiera sido posible el desarrollo del siglo XVII y XVIII con un pensamiento distinto al que se manejaba durante estos siglos? Ustedes, de lo que se desarrolla, ustedes ya van a ver qué es lo que pasa. Tenemos el siguiente, tenemos el desarrollo económico actual, ¿sería posible sin los avances de la técnica? Y la actividad número 3, ¿tiene alguna relación el desarrollo técnico de los siglos XVII y XVIII con la industria actual? Igual vamos a ir analizando, son temas que obviamente tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que analizar qué es lo que sucede. Vamos a ir viendo en el desarrollo de las actividades de la explicación que vamos a proporcionarles el día de hoy. Vamos a iniciar. Entonces tenemos también, recuerden que deben entregar trabajos de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Deben cumplir con la rotulación, que eso no hay ningún problema, lo están haciendo, la mayoría lo están haciendo súper bien. Tienen que reconocer, aplicar también revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación también tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 9 con el tema la consolidación del capitalismo, cambios producidos por la ciencia durante los siglos XVII y XVIII y el desarrollo técnico correspondientes a la semana 2 de fecha 1 de mayo del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 1 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar y obviamente que ustedes tienen en su apartado de tareas, donde dice tarea, ahí tienen todo este documento que ustedes se pueden descargar o pueden abrir, pueden ver cómo lo pueden desarrollar. Entonces vamos a iniciar con el contenido en cuanto al material de apoyo. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles son las características fundamentales. Entonces vamos a ir analizando. Vamos a ver las transformaciones del mundo durante el siglo XVI y siglo XVII. No solo América se transformó en el descubrimiento y la conquista europea, también se modificó
Toda Europa se modificó gracias a los recursos que también fueron extraídos de América Latina. Por primera vez, los europeos tenían una imagen completa del mundo y alcanzaron en poco tiempo una posición de preponderancia política y militar. Por ello, impusieron su cultura, gobierno, religión y costumbres en las regiones que conquistaron y colonizaron. Además de esto, las actividades que desarrollaron los extranjeros y los sudamericanos, podemos mencionar las siguientes. La extracción de recursos de América aportó crecimiento económico global. La población europea se incrementó gracias a todos los recursos que fueron extraídos desde nuestro suelo. El excedente poblacional migró fuera de Europa justamente por la idea de conseguir nuevas riquezas, obviamente, en este nuevo continente descubierto. Otra de las características se desarrollaron la astronomía, la geografía y la botánica dentro de los imperios europeos. Y por último, el control de los nuevos territorios desató guerras y disputas entre las potencias europeas. Entre las principales potencias europeas hubo este proceso de guerras, de fricciones bélicas, justamente por tratar de controlar todos los nuevos territorios que se habían descubierto en América Latina. En cuanto a la consolidación del capitalismo, se creó un sistema atlántico de intercambio de mercancías entre las potencias colonizadoras. Por ejemplo, Portugal se encargó del tráfico de personas esclavizadas desde África a las colonias americanas, de donde se extraían las materias primas que eran llevadas a Europa para la manufactura y su posterior venta a las colonias y su intercambio por africanos esclavizados. Obviamente en esa época prácticamente el Imperio Portugal estuvo encargado de la extracción de personas esclavizadas desde el continente, lo que hoy es África, desde el continente africano, justamente para todas las actividades de explotación, de minería, de agricultura, especialmente en la siembra del algodón en la parte norte del continente americano. Aquí en la siguiente gráfica nosotros podemos ver toda la expansión en cuanto al capitalismo y obviamente las estructuras que se fueron desarrollando en todo este proceso. Ustedes solo tienen que revisar. Es un mapa de intercambios de productos que se desarrollaron durante esta época, cómo se fueron trasladando diferentes productos y obviamente esto permitió el enriquecimiento, el fortalecimiento de los imperios europeos. Así comenzó un intercambio global por medio del cual productos originarios de varias regiones se trasladaron a distintos continentes y comenzaron también a producirse intensamente en tierras lejanas. Ejemplo de ello son, por ejemplo, el café, el azúcar, el arroz traídos de Asia y el cacao originario de América que se llevó hacia África. Entonces, un intercambio de productos no solamente para la comercialización y el consumo, sino también para su cultivo en otros países. Este intercambio global tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, se consolidó el capitalismo. Los metales preciosos, el aumento de la producción y la riqueza permanecieron en el capital. Permitieron que el capital se desarrollara dentro de las variantes del mercantilismo comercial. El segundo efecto fue que la introducción de productos de plantación como el azúcar y el café requirió de traslado a América de población africana esclavizada para que reemplazara a la población nativa que había ido decreciendo, ya sea por las diferentes epidemias que trajeron los europeos y también por las diferentes guerras que tuvieron y procesos de exterminio de los nativos americanos. En cuanto a los cambios producidos por la ciencia durante el siglo XVII y el siglo XVIII, se puede mencionar que el siglo XVII estuvo caracterizado por el resurgimiento de las ciencias experimentales. Eso significa que los fenómenos naturales ya no se explicaban a partir de los escritos antiguos o por las intervenciones divinas, sino que se hizo el uso de la razón, la observación y la experimentación antes del proceso de aparecimiento del proceso de la ciencia experimental. Prácticamente todo estaba sometido a divinidades, a creencias, a una serie
de historias teológicas que se habían contado por generaciones. Pero a partir de la aplicación de la ciencia experimental, todos estos procesos que se vinieron desarrollando se lo hizo a través del razonamiento, de la observación y de la experimentación. Por ejemplo, antes la humanidad pensaba que cuando se daba algún tipo de enfermedad y epidemia, esto era producto de un castigo divino. Posteriormente, a través de él, la experimentación, de la determinación del uso de la razón, prácticamente empezaron a investigar, a determinar que las pandemias no eran producto de un castigo divino, sino que existía un inicio o existía un proceso de contagio, en el cual fueron observando por qué medio obviamente estaban siendo contagiados. Empezaron a haber bacterias, empezaron a haber virus y obviamente empezaron a experimentar. ¿Qué es la experimentación? Prácticamente a tratar determinados antídotos y medicamentos que traten de curar, que traten de inhibir todo este tipo de microorganismos, por tratarles, por ponerles un ejemplo. Entonces, la ciencia experimental obviamente aplicó ya un proceso de razonamiento, un proceso de observación y también un proceso de experimentación, a ver qué es lo que se puede cambiar, qué es el fenómeno, cómo se lo puede alterar para darle una posible solución. También aparecieron así dos métodos opuestos para explicar el mundo y su funcionamiento. El primero, el racionalismo, es la postura intelectual que explica los fenómenos a través de la deducción lógica. Eso es parte de las ideas. Y también el empirismo, es la postura que se basa en los sentidos y la experimentación, dio origen al método científico moderno basado en observación y el análisis de datos. Prácticamente aquí nosotros hasta la actualidad, en los procesos de investigación, en las tesis y en una serie de procesos de graduación, todavía seguimos aplicando todo ese proceso de experimentación para obviamente tratar algún tipo de prueba, algún tipo de muestreo, tratar de manipular a fin de ver qué es lo que sucede o qué es lo que puede suceder a futuro. Por eso es un proyecto, es un método en el cual se aplican determinados procesos para llegar a un fin. Obviamente aplicado cualquiera de los dos, una serie de métodos que existen. Puede ser el racionalismo, puede ser el empirismo, cualquiera de ellos. Estos dos métodos dieron como resultado el desarrollo de la ciencia como la química, la física, la anatomía y la filosofía. Eso es la parte fundamental. Obviamente creados a partir del empirismo, a partir de este proceso de desarrollo técnico. En cuanto al desarrollo técnico, entre los siglos XVII y XVIII se desarrollaron en Inglaterra innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado, dejando de lado todas las estructuras que se habían desarrollado a base de la madera. En 1764, James Howards inventó la hiladora, Spinning Jenny, a la que más tarde le añadieron energía hidráulica para poderla mover, que redujo el tiempo de producción en relación a los textiles desarrollados a mano y empezó el proceso de mecanización en relación a la producción. Además del empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina de vapor por James Watt en el año de 1769 como mecanismo automatizado para generar movimiento en las máquinas, que posteriormente se lo aplicaría en el proceso de transportación, como son el ferrocarril, en determinados los primeros vehículos y también en la mayoría de las fábricas que obviamente buscaron este proceso de tecnificación, de automatización en relación a la producción. En cuanto a los cambios sociales y económicos que se desarrollaron durante el siglo XVII y XVIII, fueron también la mecanización de los procesos de producción o los procesos productivos, como les había dicho. La hiladora ya no era a mano, la hiladora ya era mecánica, era movido por un motor a vapor, era movido por un motor hidráulico, se inventó la locomotora, se inventaron diferentes máquinas que utilizaron el carbón en primera instancia para generar un movimiento autónomo. También se desarrolló la disminución de la fuerza humana y en la producción.
Todos estos procesos de sistematización, todos estos procesos de automatización en la producción generaron grandes, grandes brechas sociales en relación a la persona que más tiene y a las personas que menos tiene. Esto obviamente fue gracias a la mecanización de los procesos en las fábricas. En las fábricas ya no se necesitaba demasiada mano de obra, porque muchas de las actividades ya estaban desarrollándose de forma autónoma. Esto provocó la disminución de la fuerza humana, ya no había trabajo, y obviamente y en la producción ya no se necesitaba mucha mano de obra. Es lo que sucede en la actualidad. Mientras más se vayan mecanizando, mientras más se vaya automatizando las actividades, poco a poco los seres humanos se van quedando en la desocupación, van perdiendo esos puestos de trabajo. Otro de los eventos fundamentales fue el incremento de la capacidad productiva. Obviamente, a partir de la mecanización, las máquinas podían producir mucho más eficientemente que la que desarrollaba la fuerza humana. Esto incrementó la capacidad productiva. Había más procesos de producción. Se desarrollaba más ampliamente la producción en las diferentes fábricas. También la transformación de los talleres en fábricas. Muchos de los talleres pequeños se transformaron con este proceso de mecanización, se transformaron en grandes fábricas. También se determinó el incremento de la demanda de materia prima, tales como el carbón para hacer funcionar las máquinas a vapor y el hierro para fabricar máquinas y determinadas herramientas que se utilizaron en todos los procesos de producción desde el sector primario, que fue la agricultura, una de las más connotables en soportar todo este proceso de cambios, o someterse a este proceso de cambios en relación a la mecanización y a la automatización de procesos. Esto en relación a estas actividades, obviamente, que nosotros hemos venido desarrollando y que hemos ido bien. Pero estos procesos generaron un cambio fundamental en el desarrollo económico y social, la aparición del capitalismo. Vamos a ver a continuación cuáles son las características fundamentales en relación a este precepto que es el capitalismo. Vamos a ver qué es el capitalismo, en qué consiste. Hasta ahora nosotros tenemos como pensamientos filosóficos, tenemos al capitalismo, pero vamos a ver qué es el capitalismo. ¿Cuáles son los países capitalistas del mundo? Vamos a ver cuáles son los países capitalistas del mundo. Los países capitalistas son aquellos que organizan su economía y su sociedad en base a los principios esenciales del capitalismo. Dichos principios pueden resumirse de la siguiente manera. En primera instancia, el respeto fundamental por la propiedad privada, la oferta y demanda como principios rectores del intercambio económico, la libertad económica, es decir, manejo privado de los medios de producción. Todas las fábricas, todos los procesos son 100% privados. No interviene el Estado en el manejo y la administración de cada uno de estos procesos de producción o los medios de producción. Cualquier país que cumpla con esos requisitos puede ser considerado un país capitalista, pero no necesariamente de la misma manera o del mismo grado. El capitalismo no es una doctrina uniforme y homogénea, sino que una serie de principios que se aplican e interpretan de modos distintos, como lo que siempre resulta importante considerar el contexto y la hora de reflexión sobre este tema relacionado al capitalismo. La diferencia fundamental entre países capitalistas y países socialistas o comunistas depende de los niveles de intervención económica que se les permite al Estado. Los países comunistas o socialistas, el Estado abarca todas las funciones, la administración de todos los procesos de producción, mientras que, como ya habíamos visto en el capitalismo está directamente enmarcado hacia la privatización de todos los servicios. Educación, salud, vivienda y todos los procesos de producción tienen que ser totalmente privados. En una sociedad comunista, el control económico del Estado es pleno. La producción se rige desde lo público a través de planes quincenales que se evalúan y modifican sobre la marcha y la economía privada es mínima o inexistente dentro del comunismo.
Esta distinción ideológica fue muy relevante en términos históricos durante la mitad del siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría, que se desarrolló en los años 1947 a 1991. En esta contienda se enfrentaron dos bloques de países: el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida con sus siglas como la URSS. Sin embargo, tras el derrumbe del bloque socialista y la instauración del capitalismo global a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la inmensa mayoría de los países adoptó el capitalismo como su sistema de administración dentro de los diferentes estados. Surgimiento de los países capitalistas. Vamos a ver cuál ha sido el origen el surgimiento de los países que obviamente aplicaron el proceso de capitalismo. El capitalismo como sistema socioeconómico es fruto de un largo proceso de cambios sociales, filosóficos, económicos e incluso tecnológicos, cuyo inicio tuvo lugar en Europa a finales de la Edad Media y se concretó en el siglo XVIII, con el mercantilismo y la revolución industrial. Eso fue las dos detonantes fundamentales en cuanto a la aplicación del capitalismo. Hasta entonces imperaba un sistema feudal de producción que sostenía a la aristocracia en la cima de una sociedad mayormente rural, fuertemente controlada por la iglesia y las monarquías absolutistas. Pero las nuevas ideas del Renacimiento y el paulatino ascenso al poder de los llamados burgueses, comerciantes y artesanos que habitaban en burgos medievales que controlaban el capital transformaron este paradigma. Así la sociedad moderna se fundó en la mano del liberalismo en lo social y del capitalismo en lo económico. Sin embargo, los primeros países capitalistas organizaron sus modelos de producción en torno a la manufactura artesanal y el comercio con otros países bajo el mando de la aristocracia y el despotismo ilustrado. Eso significó que eran países de gobiernos absolutistas, pero con sociedades modernas orientadas hacia el comercio y sustentadas en la agresiva colonización de otros pueblos y también naciones, de los que se obtenían nuevas materias primas a precios convenientes. El gran despegue del sistema capitalismo llegó durante el siglo XVIII, de la mano de la revolución industrial que habíamos visto ya anteriormente, que inició obviamente en Inglaterra. La posibilidad de producción masivamente y a bajos costos transformó no solo la sociedad europea, sino el mundo entero. Se produjo un gran éxodo del campo hacia las ciudades, que propició el surgimiento de la clase obrera, de la clase trabajadora. Obviamente los campesinos, en busca de mejores condiciones de trabajo, en busca de un trabajo, se trasladaron a las ciudades, migraron hacia las ciudades, y eso obviamente decreció la producción agrícola, pero incrementó la mano de obra y se crearon las clases obreras, los grupos obreros. Y se dieron también las transformaciones políticas que pusieron fin al antiguo régimen, como la Revolución Francesa en el año 1789, y cimentaron la democracia republicana. De esta manera nacieron los países capitalistas modernos. Y aquí vamos a ver a continuación ejemplos de países capitalistas. A modo de ejemplo, un listado de los principales países capitalistas de cada continente. Tenemos ejemplos de países capitalistas de África y aquí vamos a ver cada uno de ellos en cuanto a la población próxima que tienen cada uno de ellos. Dentro de los países capitalistas, dentro del continente africano, podemos mencionar a Angola con su capital Luanda, con una población de 35.588.987 habitantes. Tenemos Argelia con su capital Argel, con 44.903.225 habitantes. Tenemos Egipto con su capital El Cairo, con 104.239.000 habitantes. Etiopía con su capital Addis Abeba, con una población aproximada de 107.089.000 habitantes. Marruecos con su capital Rabat, con 37.457.971 habitantes. Nigeria
con su capital a Buya, 225.082.083 habitantes. Sudáfrica, con su capital Pretoria, con 60.110.000 habitantes. Tenemos a Uganda en último lugar, con su capital Kampala, con 46.205.900, perdón, 893 habitantes. Por favor, un compañero, está abierto el micrófono, por favor, que me dé apagando, que está haciendo circuitos, dejen escuchar al resto de compañeros. Tenemos los siguientes ejemplos de países capitalistas de América. Los que estamos aquí en América, vamos a ver cuáles son los países que tienen, obviamente, de acuerdo a los datos, tendencias capitalistas. Compañero segundo Chinji, por favor, tenga la amabilidad de apagarme el micrófono. Entonces, dentro de los países capitalistas de América, podemos mencionar que Argentina, con su capital Buenos Aires, con una población aproximada de 46.044.703 habitantes. Brasil, Brasilia, su capital, 206.777.898 habitantes. Canadá, con su capital Ottawa, 38.246.108 habitantes. Chile, su capital Santiago, 18 millones. 6.407 habitantes. Colombia, con su capital Bogotá, con 48.422.708 habitantes. Estados Unidos, su capital Washington, Distrito DC, con 316.017.000 habitantes. México, con su capital Ciudad de México, con 119.530.753 habitantes. Perú, Lima, con 28.220.764 habitantes, y Uruguay, Montevideo, con 3.420.000 habitantes. Son los países, obviamente, que han ido cambiando. Por ejemplo, Brasil, si nosotros vemos, de acuerdo a las últimas votaciones, de acuerdo a las últimas elecciones que se dio en este país, prácticamente Brasil ya es un país con un presidente socialista. Igual Argentina tiene de un país socialista. Chile igual está en el mismo camino. Colombia acabó de elegir un presidente socialista. México también tiene un país socialista. Perú regresó al capitalismo. Uruguay está dentro del proceso del capitalismo. Entonces, la mayoría, si nosotros podemos ver, la mayoría de los países sudamericanos también tienen, en el momento, en la actividad actual, tienen tendencias socialistas, la mayoría ya no capitalistas. Todos estos procesos van cambiando, todos estos procesos se van modificando de acuerdo a las características de cada uno de los gobiernos, van modificando, se van cambiando y obviamente esto permite también dar un proceso de oxigenación a toda la vida política de cada uno de los países. A continuación vamos a ver los ejemplos de los países capitalistas en Asia. Tenemos igual país capital y la población. Tenemos a Corea del Sur con su capital Seúl, con 49.540.000 habitantes. Hong Kong, con su capital, no hay el nombre, 7.104.000 habitantes. India, Nueva Delhi, con su capital, 1.372.065 habitantes. Japón, con su capital Tokio, 226.659.683 habitantes. Rusia es un país euroasiático. Por sus dimensiones, parte de Rusia, la ex Unión Soviética, de la cual habíamos visto anteriormente, que es el origen del socialismo, es un país extenso, demasiado extenso. La mitad de su territorio se encuentra en Europa y la otra mitad se encuentra en Asia. Por eso es un país, la mayoría dentro de estos conflictos que se vienen dando, ustedes pueden tener información. Rusia es un país euroasiático, se le considera como país euroasiático. Su capital es Moscú, tiene una población aproximada de 142.905.200 habitantes. Y por último, Singapur tiene una población de 5.677.000 habitantes. Son países, obviamente, que están con tendencias socialistas, por ejemplo, Rusia 100% socialista. Hong Kong y Corea del Sur igual están dentro de la misma línea,
India está determinado como un país, igual en la actualidad, como un país socialista. Singapur tiene un proceso capitalista, es un proceso, de hecho, es un proceso mixto la administración pública de este país, debido a que está el capitalismo, pero también está presente casi un 60% también el socialismo. Es un país mixto. En cuanto a ejemplo de países capitalistas en Europa, tenemos a Alemania, con su capital Berlín, con 81 millones, 83 mil 600 habitantes. Austria, capital Viena. Con una población de 8 millones 950 mil. Dinamarca, Copenhague, con 5 millones 857 mil. España, Madrid, con 46 millones 439 mil 864 habitantes. Francia, su capital París, con 66 millones 616 mil 416 habitantes. Inglaterra, Londres, 55 millones 980 mil habitantes. Italia, su capital Roma, con 60 mil 782 con 60 millones 762 mil 897 habitantes. Y por último, el famoso Portugal, con su capital Lisboa, con 10 millones 562 mil 700 173 habitantes. Aquí igual de estos datos, muchos de los países, en este caso de los países europeos, aquí sí la mayoría son de tendencia capitalista. Ellos tienen más procesos de empresas privadas. El Estado no controla en ningún motivo los procesos de producción en cada uno de estos países. Ejemplos de países capitalistas en Oceanía, vamos a ver, es el continente más pequeño que hay en nuestro globo terráqueo. Tenemos Australia, el país de los famosos canguros, con su capital Canberra, población 25.890.773 habitantes. Nueva Zelanda, con su capital Wellington, 4.699.755 habitantes. Palaos, con su capital Nuevumbu, con 18 millones 24 mil habitantes, y Samoa, con su capital Apia, con 205 mil 557 habitantes. Es el país más pequeño que hay dentro de este continente de Oceanía. Son, igual, la mayoría de estos países, tanto Australia, Nueva Zelanda, Palaos y Samoa, son países 100% capitalistas. Una vez que hemos visto el listado, vamos a ver los tipos de capitalismo que existe, esta ideología que se ha ido aplicando también a diversos sectores de la población. Los países capitalistas son diferentes entre sí debido a que no existe un único tipo de capitalismo, sino que puede distinguirse entre numerosos y variantes tipos como son los siguientes y como vamos a ir viendo los siguientes. Tenemos el capitalismo laissez-faire. La expresión francesa laissez-faire, traducida como dejar hacer, se emplea en el mundo económico para las variantes del capitalismo en las que se procura la menor intervención posible del Estado en la vida económica de los ciudadanos. En este tipo de sistema de libertad económica alcanza su grado máximo, ya que los precios de los bienes y servicios están determinados enteramente por la lógica particular del mercado. Eso quiere decir, las fábricas, el proceso económico, las empresas, todos los que intervienen dentro de la economía, ellos son quienes fijan el valor de los productos. En cuanto al capitalismo de Estado, en el extremo opuesto del laissez-faire se encuentran las variantes capitalistas en que el Estado juega un rol activo y central en la vida económica. Esto se da generalmente a través de empresas públicas y bienes estatales, impuestos, restricciones y otras dinámicas que le permiten encauzar la producción. En estos sistemas de actores económicos privados deben competir no solo entre sí, sino también contra las empresas del Estado. Tenemos el capitalismo corporativo.
El capitalismo de corporaciones o corporativo es, como su nombre lo sugiere, una variante del sistema en la que el Estado se encuentra al servicio de determinados consorcios empresariales, a los cuales favorece mediante el control de las normas económicas y la restricción de la competencia privada. En este caso, los competidores que no se ven favorecidos por el Estado tienen mucho más, cuesta arriba el ejército económico. Eso que el ejercicio económico, eso quiere decir que todos los procesos que se desarrollan son mucho más complejos para las que no están en relación y en las condiciones que el Estado lo determina. En cuanto al capitalismo social, también conocido como la economía social de mercados, es un tipo de capitalismo que intenta cambiar la intervención económica del Estado con la libertad económica. Para esto permite el Estado una actividad mínima pero significativa como la seguridad social, la prestación de desempleo y otras áreas laborales. Y deja el resto de los asuntos de la vida económica al libre mercado, eso quiere decir, a decisión de cada una de las empresas. Y finalmente tenemos el capitalismo mixto. La economía mixta o capitalismo mixto plantea la convivencia entre una economía pública en manos de las empresas estatales y una economía privada en manos de los sectores individuales. El Estado interviene en la economía como un competidor más y a la vez que diseña políticas macroeconómicas para corregir los fallos del mercado desde ciertos puntos de vista. Este tipo de sistemas se encuentran en las fronteras entre el capitalismo y también el socialismo, por eso se considera una economía mixta. Entonces, aquí nosotros hemos visto las características en cuanto a los tipos de capitalismo, los países a nivel global, los que se encuentran de acuerdo a determinados ejemplos como países capitalistas. Hemos visto una serie de características en cuanto al surgimiento también de los países capitalistas y en sí, ¿qué es el capitalismo? ¿Cuáles son los países capitalistas y qué, cuál es el concepto mismo del capitalismo? Es fundamental dentro de estas nuevas tendencias que también nosotros vamos percibiendo en nuestro entorno social, en nuestro estado también afecta. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final en la clase de ciencias sociales y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Licen. Cuídense, compañeros.